my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till a landslide brought me down. Valle, con esta nube aquí arriba, bueno, pues hoy hemos venido de nuevo al Valle del Pas, de la Vega del Pas. Como veis aquí hay una serie de correntíos que son espectaculares, muy bonitos. Aquí muy cerquita de la carretera, sin necesidad de moverse demasiado, pues podéis observar esta pequeña maravilla. Fijaros, qué bonito. Hoy tengo compañero, he venido con mi hijo, que también me ha aficionado a la fotografía, y vamos a ver si hacemos alguna toma decente aquí. Fijaros, esa nube baja que asoman y que tapa la mitad del valle. Que están entrando los primeros rayos del sol, pues fijaros qué bonito. I climbed a mountain and I turned around. Pues ya hemos terminado esta toma. Está un poquito complicado el asunto para subir, un sitio bastante delicado. Pero bueno, como veis, ¡epa!, la foto de la cascada es espectacular. El sitio precioso, espectacular también. Y ahora estoy viendo en la parte de aquella allá que está bajando una nube. ¡Fua! Este sitio la verdad que es precioso. Cantabria es una maravilla. Es una maravilla para fotografiar, para estar, para disfrutar de los paisajes de esta maravillosa comunidad que es Cantabria. Os la recomiendo. Montaña, playa. Tiene absolutamente de todo. Buena comida, buena gente. En fin, para todo. Enseñar porque es bastante, fijaros, el valle, se ve todo el valle con diferente iluminación, cada parte del valle con esas nubes ahí. Buah, yo creo que esto es precioso, no me digáis que no.
Vale, entonces vamos a probar a ver qué encuadre podemos hacer aquí. Pero yo creo que aquí nos va a cuadrar una panorámica. Varias tomas para coger todo toda la parte del valle, estas casas de aquí pasiegas. Y a ver qué tal. A ver qué tal nos queda, ¿eh? El sitio es espectacular, además hay una luz hoy. Hay una luz. ¡Wow! No, fantástica, fantástica. Hay una luz realmente bonita. El sitio, pues bueno, no tengo que contaros nada. El sitio es francamente una pasada. Muy, muy bonito. Bueno, vamos a subir aquí un poquito más arriba. Como en otros vídeos. Bueno, ya sabéis que aquí hay unas cascadas y tal. Ya le hicimos unas tomas. Pero no, hoy volvemos porque hoy es otoño. Estará de otra manera. Seguramente habrá bastante más musgo. En fin, cada época del año pues es diferente. La misma toma en invierno y verano. En otoño pues cambia muchísimo. Aparte que bueno, ahora hay bastante más agua, ¿sí? Covered hills, well, the landslide.